No se vayan. La mitad del carro mañana. Sabía que son falsos, pero. De Amazon son. De Amazon. Vamos, son. Arca. De Amazon. ¿Usted ya ni chile? En agua, sin agua. Dos. ¿Estaría así? ¿Voy a dar saqueo o yo? Sixto. Sixto. Trae a la feria, cabrón. Ya. Que todos quieren feria. 3x20. Dale, papi. 3x20. ¿Qué dice Sixto? 5 dice hoy. Apa le va a subir 5, dice. 5 chiles, dice. Sarca, aquí enfrente de la cámara. El reto fue tuyo, no mío. No, pero ya. Yo lo sería el último. Dale. Sí. Apa, vos lo dije. La Sáquela, usted también. Ah, yo también. Ay, así está corriendo. Sáquela lo que anda para ese. Voy a ver los mentiros. Vamos a ver qué tan buenos son para el chile. Más rato de mejiva, no te queden los brackets porque pica más. Los mejivas. Despacito, un poquito rico. Es que llegar a representando a una mujer y yo ya medio. Dale, Sarca, vamos. Más rica y traga. Más de 30 ya. Vamos, Sarca. Porque Herrera 30. No, no te pegué esto. Ah, vos te va a dar el de 50. Ese va a ser tuyo. Ya casi, dale. Ah, pues hasta yo puedo. No, pero tú estabas de fresita ahí. No, pero. Estaba esperando mi turno, ¿ok? Y estaba esperando que dijera si son reales o no. Claro. Yo nunca tomé el último. El último. Último Sarca. Vamos, Sarca, vamos, Sarca. Dale, Sarca. Por el chiquito, Sarca. Es para allá ir. Ya me ver, cabrón. Vamos. ¿Eh? Vamos, Sarca. $30 para el chiquito. Último Sarca. Vamos, para el chiquito, Sarca. Bien. Es que me gustaban tus ojos, dale. Está llorando. Son 30, ya para irte hoy en la noche. Uy, perdón. No está bien. Vamos, Sarquita. Está bien la noche. Hoy ve a tu chiquito. No, es que le quedan los brackets. No quiere desperdiciar ella. 5 chiles que se coma. ¡Eso! Bien, Sarca. Dale. Buena onda, gracias. Eso, Sarca. No tomes nada. No tomes nada. El camarón que se ahora hizo. Toca a ustedes. Estos 20, porque si comen estos. ¿Ustedes tres? ¿De qué? ¿Estos 20? ¿De qué? ¿Si comen tres? No como chile. ¿Ah? No, yo doy chile. Es salvadoreño, dice. Él no come chile. Esta feria me gusta agarrar. 10 chiles por $50. ¿Cuánto? Te vas a comer 10 chiles por ese cuento. No era os come. 5 chiles. Espérate, vamos a abrir. Compa, vente. No, que vente. Dice ella que se va a comer los 5 chiles por el 50 que dice. ¿Hay los 3? ¿Sí? ¿Cuánto se va a comer? 5. No, dijiste 5. Sí. 5 dijiste, dale. 50 vale. Nunca has visto uno de esos en tu vida. Es lo que dijiste. ¿No quieres tocar? 6 chiles. No, hombre, no le pongas uno. Solo comido, que no se lo trague, no que no lo marque bien y lo mantenga. Así como tú. No, que no se lo trague. Carmen, recordá, Carmen, recordá lo que tenés que responder. No, pero ya, Por $10 se comió 10 a veces. Mira, no, y ella tiene que responder aquello. Tiene que responder aquello. Le cuentan 30 segundos. Vaya. Lo que vos digas. No, voy a ponerle el reto, tú. Ay, este es el show de ustedes. ¡Ay, sí! ¡Todavía hay amor! Vaya, 5 lo he dicho. ¿Cinco? ¿Se la casa? ¿Se lo va a comer por mí? No, 5, dale usted. 5 porque usted es para la casa. Pero es que no suya. Me caben los 5 en la boca. Es que poco a poco. Carmen. No, los todos, ya después. Carmen. Todos 30 segundos. Carmen, mira aquí. Botellete. No es para tu casa, es para aquello, Carmen. Aquel dice, yo me los como, dice. Vamos, dice que es también. Para Shane. Pues okay, que después lo patejo, lo vamos a tener 30 segundos. Son para Shane, ¿verdad? No, a la casa, para que para la casa. No, pues mi respeto para esta morra. Dale. Sin cámara, se lo dijo, cama.
Ahorita tiene que meterse en eso, la casa, la casa. Hoy se baila a bailar. Es la picazón ya. Tra, 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 tra. Le cuentan ahí todo. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Bravo, Carmen! No, tampoco. ¡Eso, Carmen! ¡Ay, qué rico! ¡Cuánta dólares! Gracias, qué bueno. Gracias. Hey, aquel dio la feria, pero yo agarro el crédito. Gracias. ¡Eso, Carmen! Presto 50. ¿Estás emocionada? ¡50 dólares! ¡Ahorita! No, que me comí una de gratis, ni 20. Le digo yo, le digo yo. Era Nayeli, yo que gané. Sí, yo gané. ¿No? Ay, no, Nayeli. Ella. Ajá. Vos le hiciste el reto a él. Ajá, vos le hiciste los retos a ellos. Es el único que puedo ganar, págame. Porque después de correr, no. Tú pusiste el reto. Ahí está, mira, te está dando 20 por el reto. De verdad. Ah, eso es lo único que va a poner. Y lo que él va a poner, gracias. No, gracias, ponle a hacer algo. Ey, la acostumbras a ser más huevona. No, hombre. Más remantenida, dice. Pero ¿por qué son remantenidas? Ah, es que escuchó que le estaban regañando, por eso sí. Ya la regañaron. Es por el regaño, no por el reto. Eso es por aceptar el regaño. Esa fue la primera que lo hizo. Es chile, ella sigue los tragos. Se te borró la sonrisa. Ah, pero... 30 pesos. 30 dólares, viejo. 30. Ah, no, hombre, está bien, está bien. No, pero es que así como es que gano 50 solo por masticarlo, qué chivo. No, me lo trae ellos. Ahí está, ve. No, pobrecita. Es que si no te digo, no le traigo. Tampoco la voy a enfermar. ¿Cuánto era? Voy a enfermar. No, ¿cuántos chiles? Yo me traje tres. Ah, pero ¿sabes masticado? No me amarré. Está bien. Sí, porque aquí la ronda también 20. Pero un ratito, viejo. Vamos a ver la zarca ahí. ¡Zarca! Sí, es que todos son bien arriba. Espéreme, venga, venga, es que yo también pasé por ahí. Yo también pasé por ahí. Ah, que tan picoso. Oh, mira los ojitos. ¿Te lo tragaste o lo mordiste? Sí, no. Ah, él también. Se siente feo, pero pasa, viejo. Sí, pasa. ¿Vos te lo tragaste también, va? ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? 20, 20 aquí. No, ¿cuántos chiles? Solo en pisto, piensa usted también. ¿Tres? ¿O chiles también todos? ¿Qué pasa en el reto? ¡Tres, me comí! 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 Y me puse sí. El reto a mí y me comí tres chiles de habanero, pero tragado. Sí. Mire, ve, usted ya se ganó premio, la camisa, camarada. Ay, sí va, es cierto. No, pero yo la voy a volver, yo la voy a volver. Ah, va que sí va. No, ya se la ganó. Usted me perdió una camisa. Venga. Oiga, no, gama, ya quiere hacer con los lentes, él. Sí. Ay, no, es cierto. Cara. Yo le perdí unos lentes, se los di. Yo le perdí una camisa. La calzoneta que nunca me diste, te quedó. Mira, me perdieron mi camisa verde que tiene en el río. Hay sugar porque no hay nada la piscina esta. No, no, que el agua pues. Muy poquita. Bicho, ¿sí? No, porque no va a pasar agua por el pescado, papá. Yo con eso sí me descone con la salsa cana. Pero hay que nada pasa que la sal ayuda para pasar el chile, pues. Mire, solo así, viejo. No, si la sal no. No, con azúcar. Con azúcar o con leche le hemos tratado de quitar, pero en realidad no lo quita nada, solo el tiempo. Es que no pasa, si solito pasa. Pero va que no duró menos que en México. Es que en México, chica. Mira, mamita, mira, allá en México. Yo le hacía así. De verdad. Yo le decía, sí, es que probamos un chile. Estábamos y teníamos un vaso así, va, con de una bebida. De una. Y cama la agarraba. Horchata, y creo que era maracuyá. Cama. Pero mira, ve. Sí, pero es que. Y pedimos otro vaso todavía porque no pasaba y no pasaba. Pero es que. Era de maracuyá o no sé, arayán era. No, guayaba. Pero como 5 minutos estuvimos así. Pero. Bailaban. Sí, pero es que mira, ve. Vaya, yo tenía el vaso, va. Y dámelo. Y ella, y me trajeron y otra vez, puchica. Y quedamos. Ajá, sí. Quedamos empanzados de tanto líquido porque no pasaba. Sí, picante, pero pasó rápido.
pero el de allá, mamita, si es que la, le puso cebolla picada con habanero y le puso un bodoque así de salsa al taco ese y los dos hicimos el reto. Pero, ¿quieres ir a México? Chiclín, nunca fuiste a México, Chiclín. Para ir a México es Henry. Ah, no, pero es mayorón que el chubo le okay. Y es mayorón que Remy conmigo. Bueno, yo para Chile era marica, no, yo me no, pareja no. No, cuando agarraba capicho sí la daba lo que sea. No, recordaba que era que lo pasaste chiquitín, pues. Ajá, cierto. Y Armando sí era marica para Chile. Pero lo aguantaba también, lo aguantaba. Sí, que mi familia. Sí, que ya toca. Chile no es, no, fíjate, es que no es nada. Que te, sí, porque lo que dice Don Ayali, que el chile es un ratito sí, y ya no, pasa. ¿Cuál es el mayor problema, viejo? Es que uno se sofoca. Ajá. Cuando uno se sofoca, ahí no hay donde más se aflige. Mejor en casa. Pero no es nada que te va a hacer nada. Es mejor tranquilizarse. La primera vez que yo trato la... Entonces, iba entrando y eran unos chiles de palo, de árbol normal. Ajá, los larguitos. Entonces, 10 chiles nos hicieron que nos mascáramos con Julio y darnos una gran mascada. Y yo me acuerdo que Julio sí me hizo leña, porque hasta aquí me tiró todo así. Porque Julio era... Ah, pero sí, cabal, si te, si te chilas la cara, ahí sí es peor todavía. O los labios de fuera, vaya. Ahí eso le pasó. Allá en México yo me jodí porque me picaba lo de la boca, pero me ardía porque se acuerda cómo. Sí, es que también los labios. Y ahorita, ahorita. Nos arde más tiempo porque nos quedan aquí trabados. Sí. Yo por nos ardía. No me tan bueno chile. Porque vos te has puesto los labios. No, hipo, no, pero es que está picante, pero no está así que digamos como. Pero está picante, está picante. Pero es que en México nos dimos una enchilada con la Nayeli, papá, que. No, tenés. Pero dale al diablo. Niño. Ah, es la misma, fue buena. Para que Choco se haya desaparecido de que la calle iba, dije, miraba los perros. para que Gilo hasta quería vomitar, y sapo era, va. Sapo quería vomitar. Que nos pegamos entre los gomes, un chile habanero era. Ellos.